Amigos nuestros, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá bastante felices trabajando, como siempre viniendo aquí con la indumentaria especial para poder trabajar e indicarles a ustedes que acá vean en esto, la gente que viene, los vehículos que vienen de Huehuetenango, más que todos los livianos, aquí están tratando de cruzar en este lado derecho. Y este lado derecho prácticamente los va sacando atrás de la gasolinera que está en Cuatro Caminos. Es un tráfico bárbaro lo que hay por acá, justamente en Cuatro Caminos, rumbo a Totonicapán, rumbo a Quetzaltenango, ya no digamos rumbo a la capital. Entonces aquí estamos viendo cómo es que cada una de las personas está trabajando arduamente. Y aquí nosotros pues nos vamos a dirigir viendo hasta dónde podemos llegar para esta actividad importante del desnivel de Cuatro Caminos. Acá las personas que les viven aquí pues prácticamente se puede decir que les han dado un acceso para poder llegar a sus hogares. Pero no obstante, aquí nosotros queremos jalar la imagen como está ahí arriba, porque ahora la tecnología nos permite eso, fíjense. Ya no es necesario que lleguemos hasta allá arriba, pero vean, esta es la imagen que está viniendo de Huehuetenango para Cuatro Caminos. Entonces ya vieron ustedes cómo se encuentra por acá todo el tráfico. Increíble. La gente acá a la hora de pasar, pues prácticamente se queda sorprendida porque es un tráfico bárbaro que hay. La policía Covial pues está tratando de trabajar también, ayudar para despejar la vía, pero por acá ustedes pueden darse cuenta, algunas casas se fueron, otras casetas también se fueron, con pinta decimos nosotros, porque tienen que ampliar bastante aquí la carretera de Cuatro Caminos. Y pues realmente aquí nos damos cuenta, la gente tiene que ver cómo pegarse mucho a la pared para que no sea lastimada, porque vaya, si no, es un tráfico bárbaro el que se está haciendo acá, justamente en el desnivel de Cuatro Caminos. La gente que viene con cabello negro como el de nosotros, resulta que está yéndose con cabello completamente canchito. Es increíble, ¿verdad, mis amigos? Pero así va el desnivel. Ahora venimos del camino que viene de Huehuetenango rumbo a Cuatro Caminos. Y aquí estamos trabajando, como les decía a ustedes, con toda nuestra indumentaria. Y pues si ustedes miren estas imágenes en otro video de alguien que está sacando por acá, pues nos ha robado nuestro video, porque si ha pasado eso, muchos han robado videos. Y lamentablemente pues se puede decir que es un trabajo bastante fuerte de cada uno de nosotros quienes trabajamos en suceso informativo. Y pues así la gente linda viene y nos roba nuestra imagen, nuestro trabajo. Pero en fin, creo que cada quien tendrá su propio medio de responder en este caso, porque al menos el equipo de YouTube manifiesta que se tiene que respetar el derecho de autor. En este caso, ¿qué derecho estamos hablando? Muchísimos derechos. Y aquí vean lo que estaba atrás de todo lo que ustedes pueden ver, de las construcciones de casetas, casas y todo lo demás. Aquí prácticamente es la orilla de un barranco que se fue rellenando poco a poco, y que al final de cuentas, pues pueden ver ustedes, se hicieron las casas, los locales, como quien dice, a rajatablas, no hubieron proyección. Y la gente pues salió hasta la mera orilla de la carretera a construir. Muy bien, entonces aquí estamos haciendo el trabajo de reportaje a través de lo que está realizándose aquí en la construcción del desnivel de Cuatro Caminos. Vamos a ver quiénes son estos profesionales que están ahí. Son ingenieros encargados de ver la obra. Hay cada quien enseñando su documento y dando, por supuesto, información de lo que lleva
trabajando hasta el momento. Vean entonces cómo está el tráfico acá en la construcción de el desnivel viniendo de Huehuetenango rumbo a Cuatro Caminos. Ya que se mantiene la actividad importante de el desnivel de Cuatro Caminos. Se ha dicho, se manifiesta que hay desierto, no se sabe, que por ejemplo terminando aquí en Cuatro Caminos van a empezar desniveles allá en Quetzaltenango. Ya se van a imaginar ustedes cómo va a quedar ese desnivel en Quetzaltenango, bien lindo. Pero mientras, fíjense ustedes que definitivamente va a ser un tráfico terrible, como se está viendo acá, al menos en Cuatro Caminos. Buses urbanos, extraurbanos, camiones, camionetas, carros y todos los demás vehículos prácticamente bastante molestos, porque no pueden pasar como si tienen que pasar desahogadamente. Pero dice aquel dicho que no hay mal que por bien no venga. En este caso, pues se está trabajando con el desnivel de Cuatro Caminos, mucho polvo y todo lo demás, pero se debe, como les decía a ustedes, a la construcción del desnivel en Cuatro Caminos. Ya están colocando por acá, por ejemplo, este bloque fuerte. Tiene un nombre este bloque, no sé cómo se llama, pero es un bloque prácticamente que viene a ser el muro de contención para que ya los vehículos puedan pasar ahí arriba. Y acá arriba pueden ver ustedes la construcción del desnivel de Cuatro Caminos. Vamos presentando todo el contorno de la construcción de acá de Cuatro Caminos. Construcción del nivel Cuatro Caminos. ¿Cómo va? Aquí lo están ustedes viendo. ¿Cómo se encuentra la construcción? Aquí lo están ustedes viendo desde Suceso Informativo, en directo y en vivo y a todo color. Es un trabajo bastante bonito, hermoso diría yo, que se está haciendo aquí en Cuatro Caminos, pero también para todos los automovilistas, un trabajo que prácticamente los tiene muy molestos porque no pueden pasar libremente, pero esta es parte de lo que se está logrando hacer acá en Cuatro Caminos. Vamos a ver, seguimos viendo aquí la construcción del desnivel de Cuatro Caminos. Bueno, yo ya vine directamente donde está la construcción desde Huehuetenango, es decir, viniendo uno de Huehuetenango para Cuatro Caminos, y es lo que logramos ver. Ahora, este camino va a Quetzaltenango, el otro camino que está aquí en el lado derecho va a Totonicapán, y este otro que está en el lado izquierdo va a la ciudad capital. Así que este es el trabajo nuestro que estamos entregando hoy de Suceso Informativo a través de nuestro hermoso país que se llama Guatebella, Guatelinda, Guatehermosa, Guatemaya. Un calor impresionante, un calor delicioso que se siente por acá, porque se está trabajando, se está caminando. Y hoy pues hemos presentado 12 hermosos trabajos de acá de Totonicapán. El primero enseñándoles cómo se mira agua tibia, así se llama el tanque de agua tibia. El segundo acá, el desnivel de Cuatro Caminos. Quetzaltenango, tierra de los altos, la metrópoli altense. Luego acá arriba podemos ver cómo va la construcción del desnivel de Cuatro Caminos. Y aquí pues tienen un agujero, como les enseñaba la vez pasada, es grande para que los vehículos no pasen. Así que acá, si no estuviera el agujero, créanme mis amigos que aquí pasarían vehículos, como en el otro lado por ejemplo.
Seguimos avanzando desde acá, desde el nivel de cuatro caminos. Maquinaria y más maquinaria trabajando aquí. Y nosotros pues igual manera viniendo a ver aquí el trabajo hasta la cúspide de la construcción. Hay camiones también trabajando, por supuesto, y la manera como podemos visualizar este trabajo. Allá arriba pues ya falta quizás unos 6 a 7 metros para poder rellenarlo con tierra blanca, se le llama tierra selecta, y ya levantando todo esto ya se puede llegar a la altura que se tiene que tener. No cabe duda que es un trabajo minucioso que se está haciendo acá. Un trabajo hermoso, de verdad. Aquí va a haber una rotonda también abajo del desnivel. Y luego ustedes pueden ver acá, se dejó paralizado un poquito en este lado porque se está trabajando el otro lado que viene de Huehuetenango para Cuatro Caminos. Ya se está trabajando con este bloque. Vean ustedes, es un bloque especial que lo colocan, le colocan piedrín arriba y no sé si tenga cemento abajo o no, pero ellos tratan de ir colocando como se colocó en el plano, me imagino. Esta casa les decía a ustedes que había posibilidad que la iban a botar, pero dice que todavía están pendientes si sí o no. Entonces va a depender mucho las medidas que van a dejar los señores quienes están construyendo el desnivel de Cuatro Caminos. A propósito, allá a lo lejos podemos ver una construcción que está de color verde, verde fuerte y verde agua. Y acá, pues prácticamente, estaba Depósito Leti número 3. Sin embargo, ahora está un poquito más arriba con grandes ofertas en cemento UGC, 5800 calor calza, cal chapina, cal rendidora. Por supuesto, también el hierro marca AG de todas las medidas, 6 metros, 9 metros, 12 metros. Y este es el largo de cada hierro. Mientras tanto, si hablamos de longitud, hierro de 1 cuarto, 3 octavos, media y por supuesto 5 octavos, 3 cuartos, 1 pulgada y más grueso aún. Mis amigos, esto ha sido todo el trabajo de hoy a través de Suceso Informativo, esperando haber llenado la incógnita de ustedes, pero por favor sigan ustedes compartiendo nuestro video, sigan pidiéndole a sus amigos, amigas, amigos, familiares, tías, tíos, primos, sobrinos, sobrinas, abuelitos y todos que se suscriban a nuestro canal para que crezcamos más y cada día hagamos más reportajes. Hasta pronto, les dice Leopoldo Hernández.